En el amplio camino de las emociones diarias y personales, el amor verdadero se presenta como un lazo profundo entre personas, que va mucho más allá de lo físico. Piensa por un momento que el amor no se limita a lo que percibimos a simple vista, sino que se adentra en un nivel más profundo y esencial. En el núcleo del amor auténtico, encontramos una conexión que no se mide por la apariencia, sino por la esencia de quienes somos. Este tipo de amor no se encuentra solo en momentos de cercanía física, sino también en la manera en que nuestras almas se comprenden y se comunican. A medida que avanzas en la vida, te darás cuenta de que tienes dos manos, una para apoyarte a ti mismo y otra para ayudar a quienes te rodean. Recuerda esto todos los días de tu vida. En el camino del crecimiento personal, lo más valioso es poder ofrecer tu apoyo a los demás, aunado de cuidarte a ti mismo. La belleza de una persona amable y sincera no se encuentra en su apariencia o en las modas del momento, sino en la profundidad de su mirada y en la esencia que transmite. De ti para la persona que más amas. Cada día que amanezco a tu lado, trae consigo una belleza única, como si el cielo mismo se reflejara en tus ojos. A menudo, las historias de amor comienzan de forma inesperada, a partir de casualidades que se entrelazan de manera sorprendente. Lo que puede parecer una locura al principio, puede convertirse en uno de los mejores capítulos de tu vida. No te cierres a las oportunidades de la vida. En tu historia, al igual que en la de muchos, el verdadero amor se encuentra en los pequeños momentos y en cómo esas casualidades nos llevan a conectar con las personas que realmente importan. El amor verdadero se muestra en la forma en que te comportas y te relacionas. No se trata solo de quién eres, sino de quién te vuelves cuando estás con esa persona especial. Estoy totalmente convencido de que si tuvieras la oportunidad de retroceder y encontrar a alguien antes, seguramente optarías por hacerlo para disfrutar de más momentos junto a esa alma, persona especial. Levántate hoy, convencido de que la verdadera felicidad se encuentra en los pequeños detalles, en el nombre que te hace sonreír, en la magia que creas en cada lugar, por sencillo que sea, cuando estás con esa persona especial. En el fondo de toda historia de amor, hay una verdad simple. Siempre te echarán de menos si es que tu actuar fue desde el amor y el respeto. Hoy solo puedo aconsejarte que te quedes con quien no puede pasar un instante de su vida sin buscarte y decirte cuánto te quiere. Y es que a veces, el amor es como cuidar de una planta. Necesita atención constante, incluso en pequeñas dosis, para crecer y mantenerse fuerte. Y créeme, algo que es claro en las relaciones es que el amor debe ser alimentado regularmente para no debilitarse ni desaparecer. Así que enfócate en tu verdadero amor. Hoy me gustaría que te lleves algo claro de este encuentro. No te pongas en segundo plano. Siempre es importante que te pongas a ti mismo en primer lugar. Eres una prioridad, no una opción. Ya que el amor propio es uno de los mejores regalos que puedes darte. Esa sensación de mariposas en el estómago, aunque sea temporal, refleja lo profundo que puede ser el amor. Tu sonrisa puede alegrar incluso los días más oscuros, y tus abrazos son un refugio donde muchos se sienten seguros. Te recomiendo que siempre estés dispuesto a dar un abrazo fuerte a quien más lo necesite. Amar implica riesgos. Te expones a la posibilidad de que tus sentimientos no sean correspondidos. Y vivir significa aceptar la vulnerabilidad. Esperar puede ser incierto, e intentar algo nuevo siempre conlleva la posibilidad de fracasar. Sin embargo, el verdadero riesgo en la vida es no arriesgar nada. Tomar riesgos es fundamental para disfrutar plenamente, tanto del amor como de la vida. Y es normal que lo desconocido te cause miedo,
pero el amor es un sentimiento que debes vivir a plenitud. Recuerda que a lo largo de la vida es importante enfrentar los desafíos con valentía y mantener una actitud positiva. La resiliencia y la capacidad de adaptarse son fundamentales para superar las dificultades y seguir avanzando hacia tus metas. Cada experiencia, tanto las buenas como las malas, te brinda una oportunidad para aprender y crecer. Confía, todo pasa por algún motivo mayor. Al final del día, entenderás que el amor propio es esencial para llevar una vida plena y significativa. Cuida y cultiva ese amor, y notarás cómo se refleja en todos los aspectos de tu vida. Solo debes tener claro que, al reforzar tu autoestima y valorarte a ti mismo, estarás más preparado para enfrentar cualquier reto y disfrutar de las oportunidades que la vida te ofrece. El amor verdadero se basa en una comunicación abierta, libertad mutua, confianza y respeto. Se trata de permitir que cada uno crezca y prospere, mientras se crean lazos que los motiven a volver a compartir el camino que han recorrido juntos. La esencia del amor está en encontrar un equilibrio entre la libertad y el compromiso, entre la aventura y el hogar que comparten. En todo esto del amor y la vida plena en pareja, es muy importante la autoestima. Básicamente, es la base de nuestras vidas y relaciones. A medida que aprendes a conocerte y aceptarte, puedes dar lo mejor de ti a los demás y al mundo. El amor propio no se trata solo de sentirte bien contigo mismo. Es una aceptación genuina de quién eres, con tus virtudes y defectos. Es un acto de respeto hacia ti mismo, que se refleja en cómo te cuidas y en las decisiones que tomas en tu vida. Reconocer tus cualidades y encontrar paz en tu propia piel es fundamental para construir relaciones sanas y significativas. Recuerda que para alcanzar la realización personal, es importante rodearte de personas que realmente te apoyen y te valoren por lo que eres. Las relaciones positivas son aquellas que te impulsan a crecer, aprender y ser la mejor versión de ti mismo. Sé que a veces el camino hacia el amor propio implica dejar atrás relaciones tóxicas y buscar a quienes realmente refuercen tu valor. No olvides que tú tienes el poder de crear tu propia felicidad. No dejes que las circunstancias externas o lo que piensen los demás afecten tu autoestima. La verdadera felicidad surge de tu habilidad para encontrar alegría y satisfacción en ti mismo, en tus logros y en esas pequeñas cosas que te hacen sonreír. Hoy quiero recordarte que el amor verdadero es una experiencia profunda que va más allá de lo superficial. Piensa en estar con alguien que te mire como si fueras el atardecer más hermoso. Esa mirada no solo te ve en tus mejores momentos, sino también en tus días difíciles, reconociendo todo lo que eres. Este tipo de amor no exige que cambies para ser aceptado. Al contrario, te abraza tal como eres y transforma todo a tu alrededor gracias a esa conexión genuina. Es realmente profundo. La vida está llena de momentos que moldean nuestro carácter y nuestras relaciones. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino a alguien que te motive a crecer, a luchar y a vivir nuevas experiencias juntos. Si te preguntas cuál es el verdadero valor de una relación hoy, podría responderte que el verdadero valor de una relación no radica solo en el tiempo que pasan juntos, sino en la disposición de enfrentar los retos de la vida como un equipo y crear recuerdos que perduren. Es cierto que habrá desafíos y momentos difíciles, pero lo que realmente importa en una pareja es cómo se apoyan mutuamente en esos momentos complicados. Esa es la clave para que la relación se fortalezca en lugar de debilitarse. En el amor verdadero, hay una sincronía especial entre dos personas, donde dos cuerpos comparten una esencia. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos y de crear un vínculo real.
solo puedo recomendarte que decidas quedarte con alguien que no solo parezca ideal en teoría, sino que sea realmente la persona adecuada para ti, ya que esta persona te motiva a perseguir tus sueños y te apoya para que seas la mejor versión de ti mismo, no porque lo necesites, sino porque camina a tu lado en ese proceso. Amar a alguien implica aceptar las dificultades y el esfuerzo que conlleva estar juntos, siempre manteniendo la esperanza y el deseo de seguir adelante como pareja. Espero que estas palabras no las olvides, realmente son poderosas. La verdadera felicidad en una relación se encuentra en los pequeños gestos y en el reconocimiento constante de lo importante que es la otra persona en tu vida. Cada día es una oportunidad, y tu sonrisa es lo que te motiva a enfrentar el mundo con optimismo. La presencia de la persona que amas, incluso en los días más difíciles, puede convertir la rutina en algo especial. No se trata solo de disfrutar los buenos momentos, sino de estar ahí el uno para el otro en los momentos complicados. Ser apoyado y estar para apoyar es maravilloso y significativo. En el amor, lo que realmente cuenta es cómo te sientes con esa persona, sin importar la ropa que lleve o las circunstancias que los rodeen. La belleza y la perfección no están en las apariencias, sino en la conexión auténtica y en el amor que sientes por ella. Para ti, ella es perfecta tal como es, y esa perspectiva es fundamental para tu deseo de construir una vida juntos. La pérdida de un ser querido genera una avalancha de preguntas y una profunda tristeza. Las respuestas que anhelas parecen estar fuera de tu alcance y el dolor puede intensificar las dificultades cotidianas. Sé por experiencia propia que la distancia transforma ese amor en un vacío doloroso. Sin embargo, ese sufrimiento también es una prueba del gran amor que sientes. No hay forma de amar a alguien tanto como para extrañarlo de esta manera. El amor no siempre es fácil ni obvio. Cada pareja enfrenta inseguridades y retos, y abrirse emocionalmente con tu pareja requiere valentía y una conexión genuina. Es importante que le hagas saber cuánto la quieres, ya que expresar tus sentimientos puede fortalecer y profundizar la relación. Sé que puede ser difícil, pero aunque las palabras no siempre logran captar la magnitud de tu amor, son una manera sincera de mostrar lo que sientes. Si cada pensamiento que tuvieras sobre ella fuera una flor, tu jardín estaría siempre florecido. Elegirla una y otra vez en cualquier circunstancia refleja la conexión fuerte que tienen. La felicidad que sientes a su lado, el sentido de pertenencia y el significado que has encontrado en él para siempre son regalos que ella te ha brindado. Su forma de enfrentar problemas y la complicidad entre ustedes han cambiado tu perspectiva sobre lo que significa ser feliz y amado. Permítete vivir cada día con amor, cariño y felicidad. El amor verdadero es un viaje que trae consigo tanto desafíos como momentos felices. La autenticidad y la conexión profunda son fundamentales en este camino. Es importante celebrar cada instante con tu pareja y valorar su presencia en tu vida. Recuerda que en el abrazo de esa persona has encontrado un lugar seguro y un sentido de pertenencia. El amor requiere un compromiso constante. Es una danza entre ser vulnerable y ser fuerte. A medida que avanzas, vas construyendo una vida llena de significado y amor real. Vive plenamente. Muchas figuras públicas, desde artistas hasta pensadores, han intentado reflejar el impacto del amor en sus obras. Sus reflexiones a menudo muestran la complejidad de este sentimiento, que puede traer una alegría inmensa, pero también desafíos significativos. El amor, en su expresión más auténtica, se basa en la verdad y la honestidad, elementos clave para mantener cualquier relación sólida,
especialmente en el contexto de un compromiso tan profundo como el matrimonio. Piénsalo bien antes de dar ese gran paso. El deseo de envejecer junto a alguien refleja un compromiso profundo que surge del verdadero amor. Encontrar una persona que te hace sentir completo, que llena un vacío que ni sabías que tenías, es realmente un gran regalo. Desde el momento en que esa persona entra en tu vida, todo parece mejorar. Tus días se iluminan, sientes que tu corazón late con más fuerza y te das cuenta de que se complementan de maneras inesperadas. Vive ese momento y no te limites. En el amor, lo más bonito es cómo te sientes cuando estás con esa persona. La chispa del amor puede ser sutil y crecer poco a poco. A menudo es más evidente para quienes observan desde afuera, pero para quienes están adentro, es increíblemente intensa. La esencia del amor está en esos momentos simples y profundos de estar juntos, en la belleza de compartir tu vida con alguien que te hace sentir completo. En algunas relaciones, las parejas crean un espacio íntimo y privado, donde pueden desconectarse del mundo y permitir que su amor crezca sin distracciones. Esta conexión profunda es valiosa y poco común, y nos recuerda que el amor verdadero suele encontrarse en los momentos más simples y auténticos. El amor tiene el poder de transformar tu vida de formas que a veces no puedes ni anticipar. No solo afecta cómo te sientes, sino también tu percepción del mundo. Cuando realmente amas, te vuelves más consciente de tus propias emociones y de las de quienes te rodean. Ya que si pasas por alto los sentimientos de alguien, serás visto como una persona mala e insensible. El amor puede superar las normas del bien y del mal, llevando nuestras acciones a un lugar donde lo que importa son las intenciones y los sentimientos. El amor genuino no se limita a las expectativas o a las reglas. Se expresa a través de la dedicación y el compromiso hacia la otra persona. La verdad, aunque a veces pueda ser incómoda o dolorosa, es lo que realmente une a las parejas en los momentos buenos y malos de la vida. Enfrentar la verdad y comunicarse de manera abierta fortalecerá tu relación, permitiendo que crezcan autenticidad y comprensión mutua. De esta forma, el amor verdadero se refleja en sus capacidades de ser honestos y vulnerables, incluso cuando las cosas se complican. Cada día a su lado es un recordatorio del poder del amor para convertir lo cotidiano en algo especial. Esta transformación no es solo emocional, sino también espiritual, ya que te hace sentir que tu hogar está donde ella está. El amor es una fuerza que te motiva a querer estar con ella siempre, a buscar su compañía y a sentir una conexión que va más allá de las palabras. Recuerda que la vida está llena de conexiones inesperadas y que a veces lo que parece un obstáculo puede ser una oportunidad para aprender algo nuevo. El amor, con todas sus complicaciones, aporta significado y emoción a tu existencia. Es importante que permanezcas abierto a las experiencias que el amor te brinda, porque tiene el potencial de transformar tu vida de maneras sorprendentes. Por otro lado, la honestidad es fundamental en cualquier relación que quiera perdurar. Sin ella, incluso los sentimientos más profundos pueden verse afectados por malentendidos y desconfianza. Ser sincero contigo mismo y con tu pareja es esencial para construir una base fuerte y duradera. Las acciones diarias, por más pequeñas que parezcan, pueden tener un gran impacto en la relación. Expresar cariño a través de gestos sencillos como enviar un mensaje de apoyo o realizar un acto amable refuerza el amor y la conexión entre ambos. Eso sí, no subestimes el poder de esos pequeños detalles, ya que son los que realmente ayudan a construir y mantener una relación sólida y positiva. Ser constante en estas acciones muestra un compromiso genuino. Los conflictos son algo normal en cualquier relación,
pero la forma en que se manejan puede ser clave para que la relación se mantenga saludable o se deteriore. Abordar los desacuerdos con empatía y comprensión, en lugar de con acusaciones y resentimientos, facilita la resolución y el crecimiento. Escuchar las preocupaciones del otro con una mente abierta y trabajar juntos para encontrar soluciones es esencial para mantener una relación respetuosa y armoniosa. Las palabras tienen un poder especial que puede tocar corazones y cambiar vidas. Cuando le dices "te amo" a alguien que es importante para ti, no solo estás expresando un sentimiento, estás compartiendo algo profundo dentro de ti mismo. La sinceridad detrás de estas palabras especiales puede tener un impacto más grande que cualquier gran espectáculo. A veces, una simple declaración de amor puede llenar vacíos y brindar consuelo en momentos difíciles. No subestimes la fuerza que tienen unas pocas palabras para reafirmar tu compromiso y amor. Pueden crear recuerdos que perduran y fortalecer el lazo entre dos personas. Cada día es una nueva oportunidad para mostrar tu amor y aprecio. Reconocer sinceramente las pequeñas cosas que hace tu ser querido puede tener un gran significado. No hace falta esperar a ocasiones especiales para decir "te aprecio" o "eres importante para mí". Estos gestos cotidianos de reconocimiento y gratitud ayudan a construir una base sólida para una relación saludable. Reafirmar tu amor y aprecio de manera regular es clave para mantener una relación sólida y saludable. Frases románticas como "todavía te amo tanto como el primer día" o "mi amor por ti crece cada día" le muestran a tu pareja que tu compromiso es genuino y duradero. Estas palabras de reconocimiento constante ayudan a mantener viva la chispa del amor, recordándoles a ambos lo importante que es la relación y lo valiosos que son el uno para el otro. No dudes en expresar cada palabra desde el amor, para que tu amor verdadero se sienta especial cada día. Compartir recuerdos especiales también fortalece la conexión y celebra los momentos significativos que han vivido juntos. Expresar cosas como "recuerdo cuando vivimos ese momento especial tan juntos" o "ese momento contigo fue increíble" resalta el valor de las experiencias compartidas. Estas expresiones ayudan a mantener viva la chispa del amor y a recordar los buenos momentos que han construido a lo largo de su historia juntos. Te permite dejar claro que tu relación te importa. Construir un futuro juntos es una de las partes más emocionantes y gratificantes de estar enamorados. Planificar y trabajar en metas comunes, ya sea en la carrera, la familia o proyectos personales, no solo fortalece la relación, sino que también les da un propósito compartido. Recuerda que tener una visión similar del futuro les permite crecer y desarrollarse como pareja, creando una vida llena de experiencias y logros conjuntos. Es importante trabajar en un futuro que refleje los valores y sueños de ambos, y disfrutar de cada paso que den en el camino. El amor es algo que va más allá del tiempo y el espacio, un vínculo que une a las personas, incluso en medio de diferencias y desafíos. A lo largo de la historia y en todas las culturas, el amor ha sido un tema central, presente en la poesía, la literatura y la filosofía. Esta fuerza tiene el poder de transformarnos y redefinirnos. En su presencia, todos experimentamos una combinación de vulnerabilidad y fortaleza que solo el amor puede brindar. Las expectativas no siempre se cumplen y es importante tener esto en cuenta de manera realista. Si el amor no se presenta de la forma que esperabas, es crucial no dejar que tus propias suposiciones y obsesiones te lleven a la tristeza. En lugar de quedarte atrapado en lo que podría haber sido, concéntrate en lo que es y en cómo puedes aprender de la experiencia. El amor tiene el poder de transformarte, te invita a ser más compasivo
paciente y comprensivo. Recuerda que el amor no solo embellece lo que toca, sino que también puede sanar heridas y superar obstáculos. Cada experiencia amorosa, ya sea positiva o negativa, te ofrece lecciones valiosas sobre ti mismo y sobre tus relaciones con los demás. En el amor, la perfección no existe. Lo que realmente cuenta es la capacidad de aceptar y amar las imperfecciones del otro. Cada persona tiene sus defectos y particularidades. Muchas veces es en esos detalles donde encontramos la verdadera belleza. Aceptar a tu pareja en su totalidad, con sus virtudes y defectos, es un acto de amor genuino. Esta aceptación mutua refuerza el vínculo y permite que la relación crezca de manera más profunda y significativa. Permítete vivir una historia de amor con alguien que sea capaz de construir un futuro contigo, incluso si solo tiene un lápiz y papel. Vive con quien, sin posesiones materiales, te regala su tiempo y atención. Elige a quien conoce tus fallos y aún así elige estar a tu lado. Créeme, no te arrepentirás. El amor verdadero significa estar dispuestos a apoyar a tu pareja en sus metas y alegrarse por sus logros. Crear un ambiente donde ambos puedan seguir sus pasiones fortalece la relación y genera una dinámica positiva. Vive la mejor historia de amor con quien permanece a tu lado en las tormentas, aunque no pueda calmarlas y que te ayuda a olvidar tus penas. Si me preguntas cómo es posible que tu relación funcione mejor cada día, bueno, la comunicación es esencial para conectar emocionalmente con otra persona. Practicar una comunicación abierta y efectiva es la clave para resolver conflictos y fortalecer la relación. Es importante escuchar activamente, expresar tus pensamientos y sentimientos de forma clara y estar dispuesto a entender el punto de vista del otro. Estas son habilidades que contribuyen a una comunicación saludable y ayudan a evitar malentendidos y resentimientos. Son consejos de oro que seguramente serán de mucha ayuda si quieres que tu relación se desarrolle saludablemente. Además, es fundamental que cada uno tenga tiempo para sí mismo. Esto permite reflexionar, recargar energías y seguir creciendo como individuo. El amor debería ser un apoyo mutuo en este proceso, no una carga. Es bonito cuando alguien se preocupa por ti. Pregunta si ya comiste, si dormiste bien, o te pide que le avises cuando llegues a casa. Todo esto refleja un interés genuino en tu bienestar y en la relación. Cada día decirle mensajes especiales a tu amor es significativo. Dedícale unos minutos y dile: "Estoy muy feliz contigo, porque a tu lado siento que realmente pertenezco al mundo. Aprecio cómo sabes reducir la gravedad de los problemas, la complicidad que hemos construido, y cómo contigo el concepto de para siempre ha cobrado sentido. Pero sobre todo, me siento muy afortunado en tu abrazo". Valida tus sentimientos por ella cada día. Es fundamental estar con alguien que te motive, te apoye, te valore e inspire. El respeto es la clave para una relación sana. Valorar las opiniones, decisiones y sentimientos del otro, incluso cuando no estamos de acuerdo, es esencial para mantener un ambiente de aprecio y consideración. Recuerda cada día que el respeto mutuo establece una base de igualdad y dignidad, permitiendo que ambos se sientan valorados y comprendidos. Practica el respeto en cada interacción y toma decisiones que reflejen lo importante que es tu pareja en tu vida. El respeto es la clave para una relación sana. Es importante valorar lo que la otra persona piensa, siente y decide, incluso si no siempre estás de acuerdo. Esto ayuda a crear un ambiente de aprecio y consideración. Cuando ambos se respetan, se establece una base de igualdad y dignidad, lo que hace que cada uno se sienta valorado y comprendido. Es fundamental practicar el respeto en cada interacción y tomar decisiones que muestren lo que tu pareja significa para ti.
Reconocer y celebrar los logros de tu pareja es una manera significativa de demostrar cariño y aprecio. Ya sea un triunfo grande o pequeño, cada éxito merece ser festejado como un logro conjunto. Es importante apoyar y animar a tu pareja en sus esfuerzos y disfrutar juntos de sus alegrías. Esta práctica no solo fortalece la relación, sino que también crea un ambiente de apoyo y positividad entre ustedes. La complicidad es fundamental en una relación amorosa. Compartir secretos, bromas y momentos especiales ayuda a construir confianza y conexión. Fomenta esa complicidad mediante una comunicación abierta y tiempo de calidad juntos. Esto genera un sentido de pertenencia y entendimiento mutuo, sentando las bases para una relación sólida y duradera. Sí, es cierto que la persona que no se arriesga en su vida diaria no logra nada. Posiblemente evitará sufrir por cualquier cosa que quizás no es relevante, pero también te pierdes la oportunidad de aprender y crecer. El amor, en su forma más básica, es una conexión que todos los seres humanos experimentamos. No importa cómo se presente, ya sea en un momento sutil o en una explosión de emociones. Todos, en algún momento, caemos bajo su influencia. A veces, enfrentar la verdad puede ser difícil, pero es crucial para resolver desacuerdos y fortalecer el vínculo entre las personas. Es importante ser honesto, no solo con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. La claridad en nuestras intenciones y sentimientos ayuda a construir una relación auténtica y sólida. En una relación amorosa, apoyarse mutuamente en la búsqueda de sueños y metas es fundamental. No se trata solo de celebrar los logros del otro, sino también de estar ahí como un apoyo en los momentos de duda y dificultad. Ser vulnerable en una relación es un acto valiente. Abrirte sobre todos tus miedos e inseguridades puede fortalecer la conexión con tu pareja. Cuando compartes tus sentimientos, creas un espacio seguro que permite que ambos crezcan y se entiendan mejor. No tengas miedo de mostrar lo que sientes. Eso puede hacer que la relación sea más auténtica y significativa. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de demostrar confianza y amor. El amor es algo hermoso, pero a veces implica superar obstáculos. Se necesita coraje para enfrentar los desafíos emocionales y arriesgarse a vivir el amor en su forma más genuina. Este amor no se queda en lo superficial, sino que busca una conexión más profunda y auténtica en cada experiencia compartida. El amor verdadero no es solo cuestión de suerte, es un compromiso consciente entre dos personas. No se trata únicamente de disfrutar los buenos momentos, sino también de estar dispuestos a enfrentar los desafíos que surgen. Es un acuerdo de apoyo mutuo, de lidiar con las adversidades y de celebrar los logros juntos. Este comportamiento implica dedicarse a crecer como pareja, aprender uno del otro y construir una vida en común basada en la confianza y el respeto. Ten en cuenta que el compromiso es un proceso en constante evolución, no un objetivo que se alcanza. La gratitud como forma de amor. Expresar gratitud de manera regular es una forma efectiva de fortalecer la relación. Valorar los pequeños gestos y acciones cotidianas de tu pareja refuerza el amor y las conexiones entre ustedes. Ser agradecido no solo muestra que reconoces el valor del otro, sino que también ayuda a mantener una actitud positiva en la relación. Asegúrate de expresar tu agradecimiento de manera sincera y frecuente, ya que esto contribuye a un ambiente más saludable y feliz en la pareja. Sé que el amor no se forja de un día para otro. Toma tiempo, paciencia y esfuerzo constante. Es importante entender que cada fase de una relación tiene su propio ritmo y desafíos, lo que te ayudará a mantener una perspectiva equilibrada. La paciencia es esencial para superar los momentos difíciles
y para permitir que el amor crezca y se desarrolle de forma natural. Valorar el tiempo que dedicas a construir una relación sólida es una inversión en un futuro compartido y gratificante. Aunque el amor implica una conexión profunda, también es fundamental respetar el espacio personal de cada uno. Mantener un equilibrio entre el tiempo que pasan juntos y el tiempo que dedican a sí mismos es clave para una relación sana y duradera. El amor genuino acepta tanto las virtudes como los defectos de la otra persona, reconociendo que en esas imperfecciones es donde se encuentra la verdadera belleza. Tu corazón late más rápido no solo por la emoción de estar juntos, sino por el reconocimiento profundo de que esta persona es una parte esencial de tu vida. En momentos difíciles, contar con palabras de apoyo puede ser muy reconfortante. Frases como "estamos juntos en esto" o "sé que superaremos cualquier obstáculo" pueden brindar fuerza y esperanza. Durante una crisis o un desafío, tener el respaldo de alguien que te quiere puede marcar una gran diferencia. Tus palabras pueden actuar como un ancla en medio de la tormenta, ofreciendo ánimo y reafirmando el vínculo entre ambos. Mostrar aprecio a alguien con palabras de gratitud y admiración también es una manera efectiva de fortalecer la relación. Decir "eres una inspiración para mí" o "me has mostrado lo mejor de la vida" puede aumentar la autoestima y el valor que la otra persona siente. Las palabras de reconocimiento crean un ambiente positivo y motivador, reforzando la conexión emocional al resaltar las cualidades admirables y valiosas de esa persona. Hablar sobre los sueños y las esperanzas que compartimos puede ayudarnos a acercarnos y a crear una visión conjunta para el futuro. Decir cosas como "sueño con un futuro contigo" o "quiero construir algo especial juntos" puede reforzar el propósito y la dirección de tu relación. Compartir tus sueños estrecha el vínculo y muestra que estás comprometido a trabajar por un futuro que ambos valoran. En momentos de conflicto, elegir las palabras adecuadas puede ser clave para resolver los problemas. Expresar frases como "lo siento" o "entiendo tu punto de vista" muestra que estamos dispuestos a abordar los desacuerdos de una manera constructiva. Estas palabras pueden ayudar a reducir la tensión y fomentar una comunicación abierta y honesta, lo que facilita una resolución pacífica y la restauración de la armonía en tu relación. Las palabras simples de cuidado y atención que compartimos cada día reflejan un amor genuino y considerado. Decir cosas como "¿cómo te sientes hoy?" o "estoy aquí para lo que necesites" muestra que realmente te importa el bienestar de la otra persona. Estas frases ayudan a fortalecer el apoyo emocional y el compromiso mutuo, creando un ambiente de cariño constante. No olvides esto, realmente es importante. Las relaciones que funcionan requieren cierta flexibilidad. A medida que la vida avanza y cambia, es importante estar dispuesto a adaptarse a nuevas situaciones y retos. Esta adaptabilidad ayuda a que la relación se mantenga fuerte y relevante, incluso en momentos de cambio. Es fundamental trabajar en ser flexible y encontrar soluciones que beneficien a ambos, ajustándose a las necesidades y deseos de tu pareja. El amor verdadero significa ofrecer apoyo incondicional, sin importar lo que pase. Estar presente para tu pareja en los momentos difíciles y celebrar sus logros sin reservas demuestra un compromiso profundo y genuino. Antes de culminar, quiero dejarte esta frase para que puedas compartirla con tu amor. Desde un millón de pequeños detalles, se fue tejiendo la certeza de que estábamos hechos el uno para el otro. Lo supe desde la primera vez que tomé tu mano. Fue un momento mágico. Eres la razón detrás de mi sonrisa diaria. No me imagino mi vida sin ti. Maravillosa, ¿verdad? Prestar atención a lo que piensan, sienten y necesitan los demás es fundamental para fortalecer tus lazos emocionales y construir una conexión más profunda.
Valorar las diferencias y respetar los límites de cada uno es clave para mantener una relación saludable. Estar abiertos a crecer juntos y apoyarnos en nuestros proyectos y metas individuales enriquece nuestra relación, creando un sentido de colaboración y compañerismo verdaderamente único. Dedicar tiempo a las personas que amamos y compartir momentos significativos nos ayuda a crear recuerdos que refuerzan ese vínculo emocional. Es importante que siempre te pongas en primer lugar. Tu bienestar es esencial, no una opción. El amor propio es fundamental y realmente valioso. Las mariposas en el estómago pueden expresar más que mil palabras, y tu sonrisa ilumina mis días oscuros. En tus brazos encuentro la sensación de hogar que tanto busco en este mundo. Amar conlleva riesgos. Puede dar miedo no ser correspondido, perder a alguien o esperar sin obtener lo que deseas. Sin embargo, la verdadera esencia de la vida se encuentra en la valentía de tomar esos riesgos. Un amor saludable se construye sobre la honestidad, la libertad, la confianza y el respeto, permitiendo que cada persona crezca y se desarrolle, sabiendo que siempre pueden volver a encontrarse en el camino que comparten. En la rutina diaria, a veces lo simple puede ser un verdadero alivio. No siempre es necesario hacer grandes discursos o prometer cosas extraordinarias para demostrar amor. Muchas veces, la esencia del amor está en lo simple. Frases como "te extraño" o "estoy pensando en ti" pueden tener tanto peso como cualquier declaración más elaborada. Cuando se dice de corazón, estas palabras transmiten vulnerabilidad y autenticidad y muestran que realmente te importa el bienestar y la felicidad de la otra persona. En momentos de duda o inseguridad, unas palabras de apoyo pueden ser un gran consuelo. Expresar "siempre estaré aquí para ti" o "no importa lo que pase, te amo" brinda una sensación de seguridad y pertenencia. Estas palabras refuerzan el compromiso y la lealtad, demostrando que el amor se mantiene firme a pesar de las circunstancias. Este apoyo incondicional ayuda a enfrentar los desafíos con una sensación de unión y fortaleza. En este momento, hemos llegado al final de este encuentro de hoy. Recuerda cada día el valor de la escucha activa, la comprensión genuina y el tiempo de calidad compartido. Estas son las claves para crear momentos memorables y establecer conexiones significativas con esa persona que tanto amas. No olvides que el amor verdadero comienza contigo mismo. Cuida de tu bienestar, valora tu propio desarrollo y comparte esa energía positiva con quienes te rodean. Te invito a ser parte de este camino hacia el amor y el crecimiento personal. Juntos, podemos fortalecer nuestras relaciones y llenarlas de amor incondicional. Agradezco que me acompañes en este camino de descubrimiento y transformación. Nos vemos en la próxima etapa de crecimiento y amor.